tal, mi gente? Espero que estén bien. Bienvenidos sean todos a este nuevo contenido de arte. Por acá les habla su panita Angelo González. En esta oportunidad les voy a presentar esta hermosa obra que culminé hace un par de días. Y este video se lo quiero dedicar a la amiga Aida Cordero. Ella me escribió el siguiente comentario en uno de mis videos. Amigo Angelo, me estoy motivando contigo a volver a mis labores artísticas, ya que hace un año que no pinto, pero ya pronto volveré. Me encanta mucho tu trabajo, te deseo lo mejor. Y bueno, la verdad es que es un honor para mí servir de ayuda de alguna que otra forma para que algunos artistas retomen su pasión y su amor por el arte. Y yo sé que este rumbo de ser un artista es muy fuerte. No es nada fácil entender el significado de ser un artista de verdad, de vivir del arte y vivir para el arte. Es un camino bien duro y difícil, pero a pesar de todas las adversidades, debemos sentirnos afortunados de haber nacido para tomar este rumbo, para sufrirlo, pero también disfrutarlo. Así es que, amiga Aida, espero vuelvas pronto y retomes tu actividad artística, retomes tu amor por el arte, porque recuerda que el arte es algo que nos va a acompañar toda la vida. Y bueno, hablando un poco de la pintura, les quería decir a algunas personas que me escriben por mensaje, preguntándome algunas cosas sobre aerografía. Y bueno, la verdad es que yo no soy un experto en esto. De hecho, yo manejo este aerógrafo desde hace pocos meses. Lo único que les puedo decir que la base fundamental de todo esto es el dibujo. Es lo más importante. Hay que dibujar para poder pintar. Hay que dibujar para poder tatuar. Hay que dibujar para poder crear algo. Lo demás se aprende siempre usando como base el dibujo. Yo por mi parte lo he estado aplicando de forma autodidacta, ensayando, practicando y haciéndolo a mi manera, aplicando diferentes herramientas. Pues yo he visto algunos pintores que son aerografistas, que sí son verdaderos expertos, pero que usan una técnica que de pronto a mí personalmente me parece muy meticulosa, pues usan una cantidad exagerada de plantillas para casi todo el proceso. Pues yo considero que pierde un poco el sentido del dibujo. Pero bueno, cada uno lo hace a su manera y eso es algo que se debe respetar siempre. Otra de las cosas que me habían preguntado es ¿cuál pintura utilizo? Pues yo uso colores franco en acrílico y Createx, pues son de las mejores para esta clase de trabajos. Quizá la Createx es algo costosa, pero el resultado es muy pero muy elegante. Y bueno, mi gente, así ha quedado esta hermosa obra, así ha quedado este hermoso cuadro. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado este contenido de arte. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos videos. Nos veremos en un próximo contenido de arte y éxitos en sus vidas.